Nati, buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Me alegro un montón. Mirad, hoy os voy a hacer un arroz de marisco, chicas. Aquí tengo ya friéndose el pimiento. Mirad, es pimiento amarillo. ¿Eh? No tenía el rojo, le echa amarillo. Lo primero que hay que hacer es freír el pimiento. Lo tengo ya casi frito. Aquí tengo un ajito también, que ahora se lo voy a freír. Cuando salga el pimiento, tenemos las cabezas de las gambas, el emperador, las gambas. Aquí tenemos unos mejillones. Tenemos de esto, que es como calamar. Es pota, ¿eh? Pota de calamar. Los mejillones. Aquí tenemos unos guisantitos. Un tomatito rallado grande. Y aquí en la olla esta pequeñita estoy haciendo, cociendo pescado, un hueso de pescado y unas cigalas. Lo tengo aquí para ahora, esto se cuela y se echa aquí a caldito. Mirad, aquí lo voy a enseñar. Mirad, tengo una cigala cociendo con unos huesos de pescado también. Normalmente le pongo rape, pero hoy no había rape y le he puesto merluza, huesos de merluza. También le da buen sabor al arroz. Bueno, chicas, pues ya tengo el pimiento frito. Mirad, este lo voy a sacar, lo voy a retirar al plato. Vamos a freír un poquitín el ajo y los vamos a retirar para no repetirlo, ¿eh? Vamos a pelarlo. Cuando esté dorado lo retiramos y ya no se lo pongo. Si quieres ponérselo después, pues se lo pones, pero ya no se lo pongo, ¿eh? También tenemos vino blanco y coñac para hacer el fumé. Bueno, pues aquí tenemos el ajito que lo estamos sofriendo. Le da un saborcito de aceite. Mirad. Es para que le dé sabor. Lo queréis dejar, lo podéis dejar, ¿eh? Pero hay que freírlo. Ya lo he hecho. Ahora vamos a poner los trocitos. Yo se los voy a retirar, chicas. Ya lo tenemos cortito. Yo esto ya no se lo pongo al arroz, ¿eh? Se lo quito y ya lo boto a la basura. Es solamente para darle sabor. Se lo vamos a quitar y vamos a poner aquí con el pimiento. Ahora vamos a sofreír, vamos a hacer el suqué. Vamos a poner las cabezas de las gambas, todas. La vamos a mover así, que se vayan sofriendo. Vamos a poner un poquito más de aceite. Quitamos pimienta también. Bueno, pues vamos a hacer bien las cabezas y cuando las tengamos fritas las vamos a aplastar. Con las gambas, ¿eh? Vamos a freír las cabezas con las gambas. Aquí un poquito más caña. Vamos a poner sal, un poquitín de sal, un poquito porque si no luego está salado, ¿eh? Y un poquitín de pimienta que la he comprado esta mañana, un poquito así.
toque. La gamba no la vamos a hacer, uy, se ha caído uno, perdón. No la vamos a freír mucho, porque como luego las vamos a poner por encima del arroz, se terminan de hacer. Vuelta y vuelta. Y las vamos a sacar. Esto le da un sabor al arroz, chicas. Un sabor, vamos, está delicioso. Vale, pues las gambas así, vuelta y vuelta. No lleva mucho. Y ahora vamos a sacar y la vamos a guardar aquí en otro plato. Todo esto, chicas, para que le dé, para aromatizar el aceite, que le dé buen sabor. La sacamos y la reservamos aquí en este platito, chicas. Ponemos allí y ahora mirad, vamos dando vueltas a esto y salta, ¿eh? Y aplastamos lo que es la cabeza de la gamba, ahí. Se vaya soltando, ya. Va soltando todo el suque, todo el jugo que tiene la gamba dentro, ¿eh? Esto está, chica, le da un sabor al arroz. Ya. Esto lo exprimimos bien. Esto también, chicas, lo podéis pasar a la batidora, pero yo no lo voy a pasar. Y lo podéis moler también con la batidora. Luego, todo ese juguito que suelta, se lo ponéis al arroz. Y está de bueno, chicas. Le da muchísimo sabor, muchísimo. Mirad, ahora le vamos a poner un poquitín de coñac. No mucho, chicas, así un poquitín. Un poquitín. Y lo flambeamos. Vale, ya está flambeado. Ahora todo esto, chicas, va a la batidora. Voy a pasarlo un recipiente de estos. Le vamos a poner todo este juguito también, todo. Vamos a poner el juguito este. Le vamos a poner también, chicas, vamos a ponerle también un poquito de juguito de la poción de esta que tengo aquí, que ya está. Lo vamos a colar. Mirad. Ahí. Lo vamos a colar todo, así, no todo, no, un poco. Y ahora lo vamos a batir con la batidora, chicas. Ahora vamos a batir todo con la batidora. Mirad. Ahora esto lo vamos a colar. Y lo reservamos. Este caldito lo vamos a reservar para luego ponérselo al arroz. Ahora vamos a echar aquí un poquitín de aceite. Vamos a freír el pescado. Coco, por favor. Vamos a freír el pescado. Vamos a poner 2 cucharadas de aceite para freír el pescado. 1, 2, vamos a ponerle 3. Ahora vamos a poner bajo el fuego, pusimos salpicas.
chicas. Vamos a ponerle el emperador. Que se vaya haciendo. La sal se la vamos a poner después. Ya al final, cuando esté todo hecho. Chica, no podéis ver. Ahora lo vamos a incorporar, chicas, los trocitos estos de bota. Están congelados, bueno. Que se vayan haciendo también. Esto luego reduce el tamaño, ¿eh? Hoy es sábado, chicas. Me iba a dejar el vídeo para grabarlo mañana domingo, pero digo, bueno, da igual. Se lo grabo a mis chicas y a mis chicos hoy. Hoy es sábado. Vamos a subir un poquitín más el fuego. Que se vaya haciendo. Mientras se hace el pescado, vamos a colar el juguito de los huesos de merluza y la cigala. La vamos a sacar también. Y la vamos a poner aquí para mezclar. Y eso lo pondremos por encima del arroz o la panga. Están limpias, ¿eh? Está todo limpio, lo he limpiado bien. Ahora vamos a colar los huesos. Los huesos de merluza y la carne también, chicas. Pero yo no tengo muy poca carne. No lo voy a utilizar. Pequeñito, lo ponemos ahí y esto lo vamos a botar a la vacuna. Pues le vamos a poner el tomate. Un poquito de sal al tomate. Ya le ponemos al pescado. Que se vaya haciendo todo esto bien. Vamos poniendo la parte. Thank you.
aquí, chicas. Mirad, ahora le vamos a poner un poquito de vino blanco. Un poquito, ¿eh? Así. Dejaremos ahí que reduzca bien. Chica, esto está buenísimo, ¿eh? Yo normalmente lo suelo hacer todos los domingos, prácticamente. Porque ya os digo que es que nos gusta muchísimo este guiso, ¿eh? Esta paella. Bueno, pues ahora la dejaremos que se evapore el alcohol. Voy a ver si le quito al pimiento la piel. Tenemos la piel de pimiento, vamos pidiendo aquí con los guisantes. ¿Cómo huele, chicas? Huele bien. Yo normalmente pues suelo cocer huesos de mero, pero hoy en el consumo no había. Entonces, pues dice la chica, dice, pues esto está bien también. Los huesos de merluza, digo, bueno, pues dámelos. Chica, esto se hace con pimiento rojo y pimiento verde, ¿eh? Pero no tengo, no tenía, tenía este amarillo solo. Se me ha olvidado comprar esta mañana. Movemos así, chica. Se vaya reduciendo bien el tomate con el vino. Que cuando ya no huela vino, pues ya le ponemos... Vamos a poner un vasito de arroz. Un vasito de estos. Un vasito de estos de arroz y se lo vamos a probar. Lo rehogamos, chicas, para que suelte el almidón y el arroz. Vamos a ver, que coja los sabores bien. Que vaya sofriendo un poquito aquí con todo esto. No veas, chicas, cómo huele, ¿eh? Huele muy bien. Un poquito poco. Está aquí mi perrito Coco. Mira, ¿estáis viendo? Está ahí. Bueno, pues ahora le vamos a poner dos vasitos y medio de... Bueno, le vamos a poner el suqué, pero lo vamos a medir. Pues si me queda un poquito de suqué para otro día. Dos. Un y medio de suqué. Y ahora de caldo de este, le vamos a poner, son dos y medio, chicas. Este caldito le vamos a poner otro, un vaso de aceite grande. Con vaso de arroz yo le pongo tres vasitos. Pues luego esto tiene que cocer y todo, alguien le pone dos y medio. Uno y medio de suqué y uno de caldo de este. Ahora cuando empiece a hervir, luego si vemos que le falta caldito, pues le añadiremos más. Ahora le vamos a, cuando empiece a hervir, le vamos a incorporar ya todos los demás ingredientes. Un poco calla, por favor. Mira, chicas, ya está empezando a hervir. Entonces ahora le vamos a poner los mejillones, las cigalas que están ya cocidas. Le vamos a poner los guisantes, el pimiento. El pimientito.
caldito también, ya le he quitado la piel para que se siga dando el sabor al caldito. Y le vamos a poner azafrán, un poquito de pimienta, un poquito de azafrán o curry. Los curry no, algunas veces le pongo curry. También tengo cúrcuma aquí, chicas. Esto me parece que es cúrcuma, sí. Le vamos a poner cúrcuma mejor, que es más sano. Un poquito de cúrcuma y un poquito de azafrán. Muy poquito, para darle un toque más de color. Así. Y pimienta. Un poquito de pimienta. Y ya lo dejaremos a fuego alto. Chicas, 10 minutos. Que se vaya cociendo el arroz. 10 minutos a fuego alto. Ya cuando lleve un ratito hirviendo, con el arroz, unos 10 minutos le pondremos las gambas. Estas gambas. Voy a quitar todo esto de aquí, chicas. Porque se me ha puesto una cocina de enreo. Madre mía. Lo van a dejar 15, 17 minutos. 10 minutos así, a fuego rápido. Chicas. Cuando llegue un ratito hirviendo, ya le ponemos las gambas. Y también le pongo yo, chicas, un poquito de pimentón. Que no se lo he puesto antes. Lo ponemos así por encima. Ponemos un poquito. Para darle su toque de color. Y lo dejaremos y ya no lo movemos más. Ya no lo movemos más, entonces suelta el almidón. Así, si queremos, hacemos así con la paellera, pero no lo podemos mover ya. Si ya haga chuchu, se va haciendo. Y ya cuando le queden 7 minutos, le bajamos el fuego, ¿vale? Es el toque que yo le doy al arroz. Luego a fuego rápido. Los 10 primeros minutos. Y luego cuando ya veo que está el grano al dente, lo apago y lo tapo. Y lo dejo reposar otros 5 minutos más. Bueno, ya podrán poner las gambas, chicas. Así, 10 minutos a fuego rápido, metemos las gambas dentro, no se cuezan ni todo les falta. Yo ya os digo, lo dejo el grano al dente, lo tapo y ya se termina de hacer, con lo que le queda se termina de hacer. De sal, chicas, que no lo he probado. ¡Qué calor! ¡Madre mía, qué calor tenemos hoy aquí en Murcia! Vamos a probarlo de sal. ¡Qué rico! Le falta un poquitín de sal, chicas. Vamos a poner un poquitín de sal. Otro suficiente. Y lo moveremos así. Chicas, he visto que os ha gustado el vídeo de la cazuela, de la cazuelita de marisco, ¿eh? Me alegro un montón. He visto que tenía bastantes visualizaciones y todo, y me alegro un montón. Yo sé que me veáis mucho, ¿eh? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo de hoy, suscribiros, dale al like y compartir mi vídeo, que es muy importante para que me vean otras personas. Que me compartáis el vídeo.
cositas, ponerle caldito caliente. Nunca ponerle el caldito frío, ¿eh? Siempre caliente. Que la cocina se pone también. Este caldito lo voy a guardar para hacer una sopita. Voy a meter una botella de cristal y voy a hacer una sopita con él. Otro día. Mirad. Vamos dando así la vuelta a este lado. Mira el arroz como está. Ya os digo que yo lo dejo el grano enterito. Luego lo tapo y ya se termina de hacer. Vamos a probar cómo está el grano, por aquí a lo mejor está todo entero. Ah, está todavía entero, un poquito, no mucho. Si veis que le falta caldito, chicas, pues le echamos un poquito más por encima. Este como está calentito, ya. Y ya con esto ya se acaba de hacer. Está calentito el caldo este. Voy a echar un poquito. Me ha quedado aquí. Sí, para hacer otro día un poquito de. O mañana mismo, una sopita de pescado. Pues mirad, chicas, ya con el caldito este que le he echado. Ya se termina de hacer. Ya, mira, mira. Esto tiene ya un aspecto delicioso. Bueno, pues ya cuando lo tengamos así, que está ya, mirad. Mirad cómo está. Lo apagamos y le ponemos la tapadera. Y lo dejamos reposar. 5 minutos, así, con la tapadera 5 minutos reposando. No me digáis. Mirad, mirad que vaya, chicas. No me digáis que esto no tiene buena cara. Y el grano está como a mí me gusta. Bueno, vamos a presentar el platillo. Vamos a coger un platillo de aquí. Y vamos a presentar. ¡Qué rico! Le vamos a poner galletas. ¡Galas! Yo creo que aquí tengo arroz para comer también. Esto está diciendo, me come bien. Y no voy a tardar mucho en comerme, claro. Mira, chicas, es que me he puesto una ración porque para mí sola, mi marido, ahora cuando venga comerá a él, yo voy a comer ya. Miren, vamos a tapar porque aquí hay para mañana dos raciones más. Mirad, mirad, chicas, qué plato. No me digáis que no está esto, vamos, delicioso. Bueno, chicas, si os ha gustado, ponedme muchos likes, mucho, mucho, mucho. Compartidme el vídeo y comentar. Venga, adiós. Hasta la próxima.